regresando a los básicos. Todos nos divertimos con Beyblade, nos encanta la intensidad de una gran batalla, al igual que a Dante y a sus amigos. Pero, para aprovechar mejor nuestro Bey, tendremos que regresar a los básicos. Así que, les hemos preparado unos lineamientos para que puedan construir combos aún más fuertes. Pero recuerden, en el Beyblade, todo puede pasar y el estadio está lleno de sorpresas. Pero nada de esto les garantiza la victoria. Pero es una gran forma de mejorar las cualidades de tu Bey y su desempeño. Oye, aguanta. Este es mío y este es tuyo. Pues ¿sabes qué? Empecemos por cómo se gana una batalla. ¡Sí! Muy básico. Hay tres formas en que puedes ganar un combate. Final por salida. Ganas un punto al mandar a tu oponente a la trampa del estadio. Final por supervivencia. Ganas un punto cuando giras más tiempo que el rival. Final explosivo. Ganas dos puntos al estallar a tu oponente. Ahora, hablemos sobre Base, que se conforman en tres piezas. El layer, el disco y la punta de rendimiento. Todas influyen en el desempeño del Bey, pero hemos notado que el layer suele ser el punto principal de contacto, así que nos gusta tomarlo de base para elegir el resto de piezas y potenciar sus fortalezas. Primero, tenemos el tipo ataque. Beys especializados en golpear intensamente, buscando preferiblemente un final explosivo o por salida. Tienen un gran poder de impacto, pero su resistencia no es la mejor, así que deben actuar rápido y aprovechar mientras tienen fuerza. En el anime, puedes identificar a los tipo ataque porque suelen tener notorias salientes o divisiones que actúan como principales puntos de contacto. Por ejemplo, Ace Dragon de Dante, Zone Luinor de Lodin o el Sword Voltrek de Bolt. Después, tenemos los tipo resistencia, Beys especializados en durar mucho tiempo girando. Su meta es ser los últimos en detenerse para ganar con un final por supervivencia. En el anime, puedes notar que estos Beys distribuyen su peso a los extremos, lo que ayuda a mejorar su tiempo de giro. Especialidad del Glyph Dragon de Dante, del Wizard Fafnir de Fumilla y del Harmony Pegasus de Feng. Ahora tenemos los tipo defensa, veis que pueden soportar tremendos impactos sin problema y son difíciles de noquear. Si observan el anime, verán que el Bushin Ashindra de Arman, el Rock Dragon de Dante y el Dusk Valkesh de Blind son anchos y redondos, lo que les ayuda a mitigar los impactos con gran efectividad. Por último, tenemos a los tipo equilibrio, veis que combinan cualidades de los anteriores buscando un balance en su desempeño. Algunos ejemplos del anime son el Judgment Joker de Joe, que tiene dos grandes picos para atacar, pero el resto es suave como un tipo defensivo. Y el Union Aquiles de Iger, que posee dos enormes espadas para atacar, y partes redondeadas como un escudo defensivo. Y esos son los cuatro tipos de Beys. Ahora, observen esta gráfica. ¿Por qué la pones sobre mi cara? Ay, a ver. Ya. El ataque tiene ventaja sobre resistencia, resistencia sobre defensa y defensa sobre ataque. Eso no significa que siempre ganen o pierdan cuando tienen la ventaja, pero es algo bueno a tomar en cuenta para que ajustes tu estilo de batalla según tu rival. La mayoría de los Beys giran a la derecha, pero hay unos cuantos que giran a la izquierda. Esto hará que se muevan alrededor del estadio en dirección de las manecillas del reloj. Por ello, consideramos que al enfrentarse Beys de giro opuesto, se comportan como engranes que se dan energía mutuamente, y por eso, las batallas entre ellos suelen durar más que entre Beys de la misma rotación, ganando con frecuencia solo por unos pocos giros. Hemos descubierto que cuando un izquierdo se enfrenta a uno derecho, es más conveniente girarlo suavemente. Recibirás más energía de sus impactos, la batalla será más corta y tendrás más posibilidades incluso de estallarlos. Ahora, hablemos sobre técnicas de lanzamiento, porque incluso Dante tuvo que practicar el suyo. No olvides a Delta, a él le tomaron 2001 lanzamientos lograrlo, pero mejor no exageremos. En nuestra experiencia, hemos notado que la inclinación del lanzador es crucial en el comportamiento inicial del Beyblade.
Si lo colocas horizontal, la punta tocará con el suelo del ring de batalla, por lo que tardará un poco más en moverse y puede ayudar a evitar knockouts o esquivar ataques. Si lo inclinas un poco a los lados, subirás con mayor facilidad al borde del estadio, aumentando tu frecuencia de descenso, lo que puede servir para atacar o para evadir al rival. Si lo inclinas hacia el frente, es posible conseguir un acelerón inicial para atacar de inmediato y tomar la pared vertical con mayor fuerza. Y bueno, ¿están listos para poner todo esto en práctica? Les hemos preparado 4 desafíos. El primer reto es conseguir que tu Beyblade dé tantas vueltas completas como pueda alrededor de la pared vertical. ¡Yo empiezo, asistente! ¡Dale! ¡Let it rip! 1, 2, 3, 4. ¡No! ¡Solo consiguió 4! ¡Se quedó tan cerca! Ok. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh, sí pudiste! Sí, ¡qué bárbaro! Ok, voy a hacer un segundo intento. Va. Let it rip. 1, 2, 3, 4, 5. Nice, misión cumplida. El siguiente reto es subir y bajar cuantas veces puedas. Es dominar el borde del estadio. 3, 2, 1. Let it rip. Y 1, 2, 3. Bien, 3, fue una buena, fue buen resultado, bien. ¿Qué onda? ¿Cómo es? Te la viviste arriba, eso fue más pro. 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Sube! 1. Ok, no. 2, 3, 4. ¡Sí! ¡Ay! Ok, última tuya. Échale. 1, 2, ¿qué onda? O sea, ¿cómo cuento eso, asistente? No sé cómo contarlo, pero se vio muy chido. ¡Vamos! No sé cuántas fueron, pero se vio bastante épico, asistente. Vamos a contar con que... ¡Se pudo! ¡Misión cumplida! Ahora hay que hacer el combo que dure más tiempo girando. ¿Lograremos superar 1 minuto? Hay que hallar cómo llegar más lejos. Todo héroe quiere sobrevivir. Let it rip en una gran batalla. La resonancia nos hará vivir. Somos guerreros del destino, sí. Todo el mundo quiere ser un héroe. La batalla dar Beyblade. Pelea y derrota a todos. El campeón será. Este reto consiste en lanzar tu Bey y que se deslice y se meta en la trampa como si fuera una pelota de básquetbol. Pero sabemos que normalmente esto te haría perder. Simplemente es por diversión y puede ser un reto bastante entretenido. ¡Lista, asistente! ¡Anotar canastas! Todavía se mueve. No. Intento fallido. 3, 1. Contarlo como que ganaste. No, amigo, porque eso es como... ¡Let it! ¡Vamos, dragón! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Quiero, pero no quiero! ¡Ay, va! ¡No, llego! ¡Eso! ¡Misión cumplida! No estuvieron tan fáciles esos retos, ¿eh? Pero ahora les toca a ustedes intentarlos y no se olviden de subirlos a Instagram con el hashtag Beyblade at Home. Y hablando de hashtags,
El hashtag BeyDibujo se llenó de talento sorprendente, como siempre, porque ustedes son fenomenales. Increíbles. De verdad, fue muy difícil escoger esta vez. Y nos encantaría poner a todos, pero como siempre tenemos tiempo limitado y solamente podemos poner unos poquitos. Pero sepan que todos fueron fenomenales. Así que estos son los dibujos seleccionados. Así que sigan dibujando. Queremos ver más de sus creaciones. Pero por ahora ha sido todo, así que despídete. Nos vemos. Cuídense mucho y hasta el próximo video. Bye.